La paz de Dios con ustedes, hermanos. Soy el padre Elvin de los santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo expuso Jesús una parábola a sus discípulos. Fíjense en la higuera o en cualquier árbol. Cuando echan brotes les basta verlos para saber que el verano está cerca. Pues cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Les aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pasará el cielo, la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Mis hermanos, hoy la palabra de Dios nos usa una comparación para hacernos entender la realidad de los tiempos futuros, del final. Pero los discípulos del Señor no debemos estar ansiosos ante la venida de Jesús, pero tampoco no debemos dejarnos engañar. Porque cuando llegue el momento lo vamos a reconocer con claridad que es el Señor. Como nadie necesita que le digan que está cerca el verano, los discípulos del Señor vamos a poder reconocer la presencia, la venida de Jesús. De ahí que los discípulos del Señor debemos estar claros que todo pasará. La tierra, el cielo, el cielo, pero la palabra de Dios no pasará. Sencillamente porque Dios es eterno, su palabra es eterna, su palabra es presente, su palabra es actual. Pasarán la filosofía, pasan la filosofía, pasan las modas, pero la palabra de Dios no pasa. Surgirán problemas en cada generación. El hombre intentará buscar respuestas en la ciencia, en metodología, en miles de cosas. Pero todo eso pasa. Sin embargo, la respuesta a las problemáticas se encuentran en la palabra de Dios que no pasa y es actual. Hoy, mis hermanos, que estemos claros, que pasará el cielo, la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Que hoy tú y yo nos fundamentemos en la palabra de Dios cualquier preguntas que tenemos internamente, que busquemos la respuesta en la palabra de Dios, que es la misma de ayer, de hoy y de siempre. La palabra de Dios es eterna, es hoy real, actual. Nunca va a pasar porque es eterna. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia, Padre, y te pedimos que, nos fundamentemos en tu palabra que es eterna. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que se suscriban a este canal, Comunidad Bajo el Manto de María Santísima RD, recordando que bajo el Manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén.